el horizonte temporal en el que hemos definido el marco de la planificación estratégica es el horizonte del año 2031. En el año 2031 se cumplirá, conmemoraremos el quinto centenario de nuestra institución, 5 siglos de historia que han hecho que esa fecha se considere al mismo tiempo no solo un motivo de celebración, sino también el acicate, la excusa para considerarnos y pensarnos como institución y al mismo tiempo dotarnos de ese instrumento que indiscutiblemente merece una institución como la nuestra, de un plan estratégico de largo alcance que señale los grandes surcos, las grandes líneas de trabajo, los grandes proyectos estratégicos a materializar en la próxima década. También se ha elegido ese horizonte temporal porque las propias experiencias de otras instituciones y universidades europeas están eligiendo ese periodo de temporal más amplio de 5 o 10 años para hacer ese ejercicio estratégico y ese ejercicio de reflexión sobre el futuro de las instituciones de educación superior en Europa.